Me podemos parar. Tomaré un momento para llorar. Amigas, pero él tenía la hipótesis de que las rojas Okay. era más difícil que se te escaparan, porque es pendejo. Saludos. Carnal, si ves esto, chinga tu padre. Las hormigas. Bueno, no es tan irracional no porque es tan pues, irracional, la lincharon, pero pocas palabras. exacto. Fue la primera vez que me funaron. Terminó, empezó siendo miedos de Cortana y terminó siendo, a ver, trivia, ¿de dónde chingados es Cortana? En Cortana casi llorando, diciendo sus miedos para terminar emputada porque el café no se acuerda de dónde es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles. Estamos en nuestra sección de dinámicas random, continuando estas dinámicas terroríficas, miedosonas. Llegamos al famosísimo 6 miedos y un terror que todos pasaremos como buenos miembros que somos. El día de hoy le toca a la domadora de tortugas, Cortanita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal están? Sentados, bien, aquí a gusto. Ah, bueno, gracias, Más qué bueno. tranquilos que tú. Es correcto, con menos miedos en esta ocasión. Excelente. Me gustaría recordarles que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles o tienen alguna dinámica terrorífica que les gustaría que realizáramos, déjenlo en los comentarios. Y pues Losro, Edu y su servidor escucharemos los bellos miedos de Cortanita. Cortanita, el escenario es tuyo. Nosotros y las tortugas te estaremos juzgando nada más. Gracias. Ay, güey, sinceramente no quiero, pero bueno, aquí vamos. A ver, 6 días sin terror. Me da miedo el abandono. Me da mucho miedo el abandono. Más que cualquier otra cosa, el abandono es horrible. Me da miedo, pues, miedos naturales, ¿no? Miedo a la gente que me ataque, que me robe o la chingada, ¿no? ¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un asalto! ¡No mames! ¡Andrés! Me da miedo. Pues, más que miedo es asco, pero lo dejaré aquí a falta de otra cosa menos culera. Me da miedo los cucarachos. Y más si Okay. vuelan. Y más la famosa voladora, sí. Hijo de su puta Exacto. madre. Sí, no Dije manches. desgraciados. Llevo 3. Soy veloz. Me da miedo el. Ay, güey, esto siento que se va a poner triste. Me da miedo no ser suficiente. El sentimiento de no alcanzar algo, hacer algo. Okay. Me. Podemos parar. Tomaré un momento para llorar. Evidentemente me da miedo que algo le pase a mis tortugas y no poder hacer algo por ellas. Y porque emocionalmente estoy muy, muy, muy relacionada con mis criaturas, con mis bendiciones. Ay, no sé si decir Me da miedo la gente en general. Soy muy asocial y me da miedo relacionarme con las personas. Así ¿Pero que, virtualmente o en persona? en general, güey. Sinceramente, esto ha sido de lo más arriesgado que he hecho. Cuando me mandaste el mensaje por primera vez de unirme a Caballeros 5 Soles, yo estaba que me llevaba la chica y dijo que, oh my god. Y así que esto técnicamente es terapia de choque. Toma, exactamente, toma esto como terapia, porque, o sea, igual que tú, yo odiaba relacionarme con gente y justamente tener trabajos que de maestro, que de cocinero, de servicio al cliente, y haciendo esto. Que de hecho yo cuando empecé con esto era mucho de ustedes. Hasta que por ahí cierta jefita me dijo, no, háblales de tú, ándale. Pues ya fue como de, pues bueno. Okay. Creo que todos Sí. empezamos así, pero bueno, continúa. Y pues bueno, ya esos son los 6 miedos. Chiquillos raros de veras. Y el terror. Oh, maldita sea, Híjole. tengo miedo de decir Ese va a estar bueno. Estás en confianza, no pasa Solo nada. tengo una fobia y es a las hormigas. Okay. Okay.
Hey, ¿por qué? O sea, ¿alguna vez las viste y dijiste, ay, cabrón? No. Es por trauma. Cuando era niña, mi hermano se le ocurrió la genial idea. Mi hermano todavía en ese entonces vivía aquí. Compró una colonia de hormigas. Pero él tenía la hipótesis de que las rojas era más difícil que se te escaparan, porque es pendejo. Carnal, si ves esto, chinga a tu padre. Todavía estoy enojada, pero te amo. Pero en fin, y pasó lo inevitable, se le escaparon. Yo tenía la costumbre de que en mi casa hay una especie de closet donde mi mamá guarda las cosas de la ropa, de cama, toallas, o sea, es un closet bastante amplio. Y yo estaba chiquita y en la parte de abajo mi mamá ponía las cobijas, cosas muy bachoncitas, y hacía como que mi guarida, mi casita secreta. Por lo mismo yo llevaba dulces. Un día me dormí y cuando me desperté estaba, era una roncha andante, porque yo encontré las hormigas de mi carnal. Ok, no manches. ¿Qué pasó? O sea, ¿tuvieron que llevarte al doctor? Sí, me tuvieron que llevar al doctor para curarme. O sea, afortunadamente, no, al parecer no pasó tanto tiempo de entre que las hormigas me empezaron a atacar. Así que no fue para más. Meramente me dieron como que ungüentos para que no me ardiera tanto. Pero es fecha que yo veo una... Si veo una hormiga, me pongo nerviosa. O sea, una o dos hormigas, algo salteado. Yo llego a ver una hormiga y me pongo a llorar. Entro en pánico y me privo. Verga. O sea, yo por lo mismo no he visto Ant-Man, güey. Todos mis amigos me decían, como que, güey, es que está con madre. Y no sé qué, digo, te creo, te la compro, que el guión es la mamada, güey, que tienen chistes bien cabrones, pero no la voy a ver. No quiero estar en el cine con cara de, por favor, trágame tierra. Con hormigas gigantes en la pantalla. Ve, güey, sí es cierto. Sí es cierto, las hormigas gigantes. Madre, me siento mal por ponerle un podcast de Ant-Man. Ahora entiendes qué pedo pasó con ese podcast, güey. Ok. Y todo esto es conocido como mirmecofobia. Ah, bueno, no sabía que tenía nombre específico. Perro. Perro, exacto. Es el miedo irracional a las hormigas. Bueno, no es tan irracional porque no es tan irracional, pero lincharon, pocas palabras. Exacto. Fue la primera vez que me funaron. Funaron literal. Las hormigas. Ajá, me funaron las hormigas y hasta la fecha. No, debo decir que una de las cosas que he querido tratar en terapia ha sido eso, pero he ido poco a poco y he tratado otros temas, pero en algún momento sé que va a tocar este tema y tengo miedo de que va a decirme el psicólogo, como que te mamaste, güey, como que las hormigas. ¿Pero los psicólogos también tratan fobias? Quiero creer que sí. Según sé, te pueden hacer como que estudios o exámenes para ver qué tan intenso es ese desmadre, inclusive catalogarlo si realmente es una fobia. A lo mejor solamente es un tipo de miedo, a lo mejor muy intenso, pero no llega a ser una fobia. Ajá. En caso de ser necesario, te canalizan con un psiquiatra. Ah. ¿Tú ya tienes así como un estudio que dice realmente si tienes fobia o tú piensas que tienes la fobia? Por el nivel al que me siento, yo misma lo denominé como fobia, pero no, insisto, no lo he tratado con un especialista para decir es una fobia. Está muy, muy culero. Y lo peor es que cuando llueve aquí, güey, yo trato de así de pasar por toda la calle, así como que yo no veo nada, porque, o sea, salen las hormigas al estúpido. Ok. Mira, me dio cosa y no les tengo miedo. Exactamente. Aquí el punto es, por ejemplo, el día que se te duerme un brazo, una extremidad, o sea, y sientes como el hormigón. Ah, no. O sea, no es cuestión de que, ay, siento como que me camina algo, güey. O sea, sinceramente, cuando llego a sentir como que algo que camina, lo primero que pienso es algo más culero, una araña, algo de lo que me tengo que cuidar. Pero mi problema es cuando las veo, o sea, cuando las tengo cerca. De hecho, de repente que me sale algún meme o algo que involucra hormigas, simplemente es la sensación como que, o sea... ¡No estás asustando! No me llega a pasar como cuando las veo en persona, y me tocó en clases, cabrón. Creo que las dos veces que más culero me pasó fue una cuando recién entré a la universidad, que fue en el curso para entrar, y el maestro estaba todo sacado de pedo, como que, ¿qué se hace en estos casos, güey?
Porque yo estaba, o sea, yo estaba tomando la clase con las piernas arriba de la silla, y estaba lagrimeando. Yo estaba tomando apuntes, yo estaba llorando. Yo así de, güey, por favor, quítate esa vaina. Y era una paleta con hormigas. Hasta eso no eran tantas, güey. Y estaba como 1.5 metros, 2 metros de mí. Y el maestro así de, okay, ¿sabes qué? Vamos a poner una pausa y me... Maestro, tú sabes quién eres, güey. Gracias. Se portó bien lindo, me dijo, okay, vamos tantito para afuera, tómate un respiro, güey, y ya. Y en lo que yo estaba afuera, le pidió a unos compañeros que quitaran esa madre. Así que se portó un encanto ese güey. Y otra fue ya casi para el final de la carrera. Estaba en una clase y sentí que algo me caminó y pues, la reacción de como que, ay, qué pedo, ¿qué es? Y volteó y literal mi pie estaba a centímetros de un hormiguero. Y yo, hijo de tu puta madre, güey. Yo salí corriendo, güey. Ni siquiera le pregunté al maestro nada. Yo no pensé en ese momento, o sea, no razono en ese momento. Fue como que salí corriendo y me fui a mi lugar seguro. Que era justamente con ese primer maestro. Nos hicimos muy amigos. Y fue como que, güey, el vato sin saber qué pedo, sino que ya vio el nivel al que estaba. Dice, ¿viste hormigas? Y yo nada más así, güey. No podía ni hablar. Okay. Y ya me dijo que, okay, tranquilízate, me dio agua y la chingada, estuvo como que, okay, vamos a hablarle a alguien, ¿crees que puedes manejar? Porque yo ¿cómo se llama? Me tenía que ir a la oficina después de eso, yo entré al trabajo en el que estoy desde antes de salir, o sea, de la universidad, y aclarando, ¿y cómo se llama? Y le dije, ¿sabes qué? No, o sea, no, ahorita no, así como estoy no puedo manejar. Y me tuve que esperar, llegué tarde al trabajo porque no estaba privada. Así de cabrón. Ok. Y recuerden, o sea, muchachos, mientras sea una fobia y no una filia, todo bien. Es correcto. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Cómo se llama? Una fobia con hormigas. Sí, okay. Está muy cabrón. Así, esas son las tristes historias, ¿eh? Ahora sí que sí sentimos el terror. Perdón. Mi primera respuesta sería: entrena a las tortugas para que se coman a las hormigas. Es una opción. Yo también es una idea. ¿En serio? ¿No comen hormigas? No, no comen hormigas. Pero, de hecho, las hormigas se las pueden comer a ellas si tienen alguna herida. Que aquí fue donde demostré, y yo misma me fue como que, ok, sí está muy cabrón el amor que le tengo a mis criaturas, ¿eh? En algún momento, pues, las tengo en tierra. Y todo el tiempo tengo que estar cuidando que no haya insectos, que no vaya a haber algo que les pueda hacer daño y la chingada. Quitando hierbitas que a lo mejor les puedan causar indigestión, la verga. Y en alguna ocasión, dos en particular, me tocó ver que había hormigas salteaditas, o sea, y yo sabía que eso iba a parar en un hormiguero. O sea, yo llorando, yo sacando a las tortugas de ahí para echar veneno. Y mi mamá nada más haciéndome de, te mamaste. Porque yo estaba así como que, güey, no mames, no mames, y un sentía que me caminaban las hormigas por todo el cuerpo, yo, pero yo sacando las tortugas, porque en esa área en particular, yo las tengo seccionadas, tengo 13, y están medianitas, o sea, les pueden hacer algo las hormigas. Ya las los más cadetes ya no hay tanto bronca, pero las chiquitas sí están tan tiernitas. Y yo llorando. Pero así, salvándolas. Pero salvándolas, así de tanto amo a mis criaturas. ¡El poder del amor! Ok. Madre. Demasiado interesante. Este es un mensaje para el gobierno de Chihuahua. Ya, ¿qué necesitan para darle un santuario a Cortana de Tortuga? Yo no soy de Chihuahua. Ah, perdón, cierto. De Ciudad Juárez, perdón. Pero también al de Chihuahua. ¡Me apellido Juárez, güey! ¡Es el otro lado! ¿Ya ves por qué tenía la idea de que eras de Chihuahua? Por el jefe. Sí. Pero yo no soy de Chihuahua, soy de Juárez. Era para el otro lado, güey. Es por la historia de terror, disculpen. Disculpen, pero es el norte del país. Soy de norte, déjenlo así. Okay.
No sé por qué si me quedé que Cortana era de Chihuahua, no sé por qué. ¿El acento? Incluso estoy seguro que lo dije en un podcast anterior. Lo dijiste, estoy casi... no me acuerdo. Lo dijiste en un trivia. ¿Verdad que sí? Me preguntaste sí. En un trivia que de dónde era Cortana. Estoy casi seguro no que me era acuerdo de Chihuahua. De ese trivia. Yo sí dije, yo es sí que dije. Tú no estabas todavía de regreso. Ah, ok. Te mamaste, güey. Y lo peor es que se la dieron por buena, de seguro. Sí, 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 sí. Deja tú, güey. ¿Por qué le preguntaron a Rosa de dónde era, güey? Loso no me conocía, yo todavía no volvía. Pues es que, si te soy honesto, a mí me preguntó Frida de dónde eres, entonces yo le dije, pues de Chihuahua. Ah, huevo, güey. Arriba, Chihuahua. No mames, no. No, soy un poquito más para el golfo. ¿Para cuál de los ¿Cuál? Dos? El golfo de México, para el lado de Texas. Ay, Dios. Te mamaste, Toby. El chile, yo creo que le he dicho a todos que es de Chihuahua. No es por mal pedo, pero yo creo que sí he dicho a todos que es de Chihuahua. Pregunta una que me pregunta, yo digo que es de Chihuahua. Curaría que en más de un podcast o en promesas digitales que han mencionado como que los estados y hemos mencionado dónde somos, he dicho que soy de Tamaulipas, cabrón. Sí, 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 ya no, van no, varias no. veces. Te juro que yo voy varias veces que he dicho que eres de Ciudad de Chihuahua. Yo digo de o sea... Chihuahua. Y tú dices que sí, te he puesto que si lo ves. ¡No! ¿Verdad que sí? Estoy seguro que es. ¿Sabes qué pudo haber pasado? Que, como dice el otro, lo preguntabas o lo decías cuando yo no estaba, cabrón. ¿Será? Puede ser. Porque yo creo, porque de hecho justo cuando volví y algo le dije a Cortana de que Chihuahua, que no sé qué, me miró raro y yo como de, no soy de Chihuahua, yo como de, chinga, pero si tu padre me dijo. No, ni siquiera es como que haya nacido en Chihuahua, me viniera para acá, no, yo soy de aquí, o sea, soy, ¿cómo se llama? Nacida en Tamaulipas. Y yo la verdad no tengo la menor idea por qué quedó así, pero desde la primera vez que entraste, yo sigo creyendo que eres de Chihuahua. Tendré acento, güey. Dos años Cortana viviendo en otro lado. Pues no tienes el shh de los chihuahueños. Ajá, no. Sí, según no yo, una muchacha chula de Chihuahua. No soy una muchacha. Te vendí chula. Una machaca. Ay, qué triste. Oh, no, ¿qué pasó? Dale. Bueno, ahora nos hemos enterado de muchas cosas. Güey, te apuesto lo que quieras que en la siguiente que le pregunte al jefecito, ¿y de dónde es Cortana? De Chihuahua. Chihuahua. De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, pero, Chihuahua. No, de Ciudad Juárez, te lo compro porque a lo mejor en algún momento se hundió, güey, del apellido. O sea, que por el apellido. O sea, yo realmente me apellido Juárez. Ajá. A lo mejor, esa se la compro, pero ¿por qué de Chihuahua, carnal? O sea... No sé, te lo juro que no sé, pero mira, incluso que Frida nos está escuchando. Dice que sí, que siempre he dicho que eres de Chihuahua. No, no. Y dice que tiene pruebas de que tú estabas cuando dije eso y que no dijiste nada. A lo mejor no entendí que estabas hablando de mí. Es una dice que estaba en un trivia, que dije, no, pues es del norte de Chihuahua y que sí estabas ahí. No será, güey, no será. Que dice que fue cuando estuviste de invitada con una amiga. Sí, apenas iba a decir, ¿sabes qué? Fue cuando la pregunta del río más largo, güey. Ya me acuerdo de esa ocasión. Y yo te dije, tiene que ser. Porque mencionaron, pasa por el estado de Cortana. Y dije, a huevo, me la pelan, es el Bravo. Porque el Bravo pasa por toda Tamaulipas. Pero sí pasaba ese río por Chihuahua. Entonces, en sí sí estaba bien la respuesta. Y luego dijiste, no, es tal. Y yo de. Pero ese no pasa por Tamaulipas. Y lo dije en el trivia, güey. Eso lo especifiqué, dije, güey, ese no pasa por aquí. Pues es que dice Frida que ahí dije que sí eres de Chihuahua y no dijiste que no. Y tú mismo dijiste, no, pero, pues, sí, porque yo dije, no pasa por mi estado, no pasa, a lo mejor no dije, no pasa por Tamaulipas, nada más dije, no pasa por mi estado, esa parte, no me acuerdo. Pero dije, y todos te hicimos burla de que, güey, lo dijiste nomás para confundir al enemigo, güey. Porque eso era una pista que nos habías dado. A mí no me chingas, güey. No, Bravo pasa por todo Tamaulipas, lo que colinda Nuevo León con Estados Unidos, con... A veces mis pistas son falsas. Sí, ya me di cuenta. Ok. Ya me acordé de ese pinche trivia. O sea, sí pasa por Chihuahua, o sea... Pero dijiste otro río, cabrón. Pues sí, pero es que era el que pasaba por Chihuahua. Pero no pasaba por Tamaulipas, el
que diste no, por pues, bueno. O sea, yo ni por cerca no, quiero de todo. Deja tú, güey. Luego todos empezamos a quejarnos de que ese río no es el más largo. El más largo es el de el Bravo y el segundo más largo es otro, güey. Ese ni está ni en los dos primeros. Sí, el uso más sí estaba, ¿no? ¿O no estaba? No, no estaba. Por a ver, eso Frida, siempre diremos que tú me mandaste eso. Inválido. Dije, ok, me acuerdo perfectamente que te dijese el Bravo, y si no me lo van a contar el Bravo porque nace en Estados Unidos realmente, pasa por México y le pertenece al territorio mexicano, pero nace en territorio estadounidense, dije, ya no sé cuál sea, o sea, pues, sinceramente estoy bien perdida con geografía, y me dijiste, no, pues si pasa por tu estado, dije, pues el único que pasa, o sea, nada más por el tres estados del norte es el Bravo, y me manda hasta la verga. Es que el que te dije pasa por el Estado de México y va subiendo y pasa por Chihuahua. Pero pues no pasa por Tamaulipas. No, pues es que tú eres de Chihuahua. Mira, para todo el público de Javier 5 Soles, tú eres de Chihuahua. Ah, bueno. Tú eres de Chihuahua, sí. Todos hasta saben este que eres momento. De Chihuahua. A partir de este momento me voy a mudar a Chihuahua, güey. Solamente para no dejar mal al jefecito. Ok. Digo, sigue siendo zona aduanera, podemos seguir en el trabajo, no es problema. Luego. Lo malo es que de la oficina en la que estoy no tienen sucursal en Chihuahua. Sí, o algo claro. Madre, me van a despedir. Y yo es que en serio, pero ya para acabar esta parte de Cortana de esta nueva dinámica, pero lo chistoso es que yo buscándole así cosas de cuevas y todo de terror, porque ah, pues que vaya, está en su estado. Y llevo un año engañado, güey. ¡Mamá! Carnal, te mandé mini, cabrón. Te mandé mini. Y yo no sé por qué, pero yo siempre me quedé con la idea de que era Chihuahua, güey. O sea. Deja tú, juraría que más de una vez interno he dicho, no, pues es que voy aquí a Laredo, Texas, o es que voy aquí a parte de Texas. Pero es que de Chihuahua también pegado. Llegas, o sea, de Chihuahua también llegas. Oh, no, pues llegas de cualquier parte de la República, cabrón, pero no, es lo mismo cruzar el puente a viajar por la frontera. Yo lo único que sé es que yo estoy seguro interno, que he dicho mil veces que eres de Chihuahua y nadie me había corregido. Por lo menos en el año que llevo yo también aquí, como tres veces, pero sí, nadie lo corregimos. En mi defensa, yo no conocía a Cortana en ese entonces, como ella dice, entonces yo no tenía nada que alegar. O sea, sí, no, pero, o sea, pues... Loro está perdonado, güey. Loro no, en mi defensa no, estaban no, los no, otros no, también, que sí te conocían, y nadie dijo nada. Ah, ya estaba cuando, la primera vez que me dijo Topaz, que era de Chihuahua. Fíjate que cuando me acuerdo perfectamente, ¿quién era de Veracruz, güey? Era La iguana, güey. Y yo me acuerdo perfectamente que él y yo en algún podcast de terror teníamos esas pláticas, güey. De que yo que eran los estados más cercanos. Y yo a ese güey le dije mil veces que eres de Chihuahua y nunca me corrigió. No, bueno. Hasta hoy supe que no eras de Chihuahua. Y el acento tres. Tengo, güey. No mames, y Leopoldo en la grabación, carajo, yo también hoy supe. Espérate, interno. Pon Leopoldo en los comentarios. Güey, sí, nada más yo mandando flores a Chihuahua. Güey, yo interno les habíamos hablado de que, oye, ¿a qué te queda cerca? No, pues me queda cerca Monterrey. Me queda aquí a tres pasada, horas, güey. O sea, si no nos muy lejos la semana pasada, de que, ah, pues me voy a San Luis. Exactamente. Yo sé, pero... Edu estaba buscando viajes de aquí, de donde estoy, a San Luis, güey. Yo por eso decía, oye, es que sí hay avión, porque yo checando y dije, pues de Chihuahua a México sí hay, o sea, ¿qué le hace la mamada a la Cortana? Yo es lo que estaba pensando, güey. Ah, no. Nos falta comunicación, señores. Un año después... Prácticamente dos, güey, porque yo, ¿dos? Acuérdate que yo pasé hace un chingo y me sacaron, jefecito, y luego volví, güey, y ya llevo un año que regresé. Te babaste, Dobby, te pero babaste. Fuiste a Chihuahua y regresaste. Sí, jefecito, hay gente de Chihuahua que me quiera adoptar, me tengo que mudar. Ok. Bueno, el miedo más cabrón fue, pues, la zona geográfica, ¿no? No estoy con este. Peor enemigo, geografía. Sí, no manches. Ay, no. Lo sé, lo sé. No,
bueno, ya ni sé qué nos quieran dejar en los comentarios. Lupolo, si me quieres mentar la madre, pues está bien, porque pues ya viste que no era Chihuahua, carnal. Ya viste por qué no llegaban las flores. No puede ser. Ay, güey. Ay, no. Bueno, pues algo más que agregar, aparte. No, la tiene Frida, o sea, aparte es como de... Ahí dice. Si soy honesto, yo dije que era Chihuahua, ya sí se quedó. Ya nadie más preguntó, la verdad. Chingó a su madre. En podcast hemos hecho bromas de Mataulipas. ¿Tamaulipas? Pues sí, pero nadie ha dicho que es Cortana de ahí. ¿O tú has visto un podcast que hayan dicho que es de ahí? Pues, ¿quién es de aquí? Nadie. Tenemos Baja California, San Luis y Puebla, cabrón. No, si te soy sincero, yo nunca he escuchado que haya Cortana. No, pues sí, de mi estado Tamaulipas. Yo nunca lo había escuchado. Sí, lo he dicho. ¿Sí lo ha dicho? Mira. Es que no te voy a decir varios porque no, o sea, así como que de primeras no me acuerdo más que de uno. Cuando hablamos de, y eso si no lo han visto, vayan a verlo, estaba muy bueno ese podcast, del güey que tiene la escuela de artes marciales y de tiro. Ah, el que hicimos en ese él preguntó. El Security, ¿no? Ajá, me cayó con madre y hizo la pregunta, ¿de dónde son para ofrecerles una clase? O sea, que vengan y graben aquí. Y le dije, no, yo sí estoy muy al norte, estoy en Tamaulipas. O sea, chile, yo escuché Chihuahua ese día también. Es que el jefecito tenía activado una opción que cada que decían Tamaulipas era Chihuahua. Era Chihuahua. O sea, él en lugar de censurar groserías, censuraba a Tamaulipas. Es tan peligroso Tamaulipas que se censura. Que lo bloqueé, güey. No. Cosas de la vida, ¿no? Bueno. No, es más, cuando me operé les dije, voy a ir aquí a Monterrey porque me queda cerquita. Me voy a operar en Monterrey. Y pues yo dije, pues de Chihuahua a Monterrey no va a estar tan lejos. Necesitamos otro 25 cosas sobre Cortana y que empiece con soy de Tamaulipas. Tal parte de Tamaulipas. Es más, la ciudad exacta, cabrón. Ay, no, te mamaste. Ay, no. Esto terminó, empezó siendo miedos de Cortana y terminó siendo, a ver, trivia, ¿de dónde chingados es Cortana? En Cortana casi llorando, diciendo sus miedos, para terminar emputada porque el jefe no se acuerda de dónde es. Cortana está sentimental. Termina emburrada. En la siguiente cápsula veremos los miedos de Topaz y es el miedo más grande es que Cortana no sea de Chihuahua. No, que sea de Tamaulipas, creo que ya es el miedo. Ese es su miedo más grande. Ajá. Como bien dijo Edu, si aún no están suscritos al canal, pues déjanos un me gusta y un follow a las redes que aparecerán en pantalla y... ¿Algo más, Cortana, quieres comentar de tus miedos? Miedo a que no recuerde tu estado. Miedo a que me digan que soy de otro estado, güey. Miedo a que no digan que soy de Tamaulipas. Te mamaste, qué visito te mamaste. Un chiste de 2 años, está bueno, ¿no? Pero bueno. Un chiste de 2 años, güey. Así te queremos, jefecito, así te queremos. Gracias, eres público, conocedor. Nos vemos en la próxima emisión, adiós. Dios. ¿Aún estás suscrito a Caballero 5 Soles? Por favor, déjanos un follow que así nos ayudas a crecer bastante. También aquí te dejo unos videos del canal para que veas más de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye.